Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Biblioteca. Hoy toca Selesnya de Encantamientos, uno de los mazos favoritos aquí del canal, porque hace un año o un par de años, cuando el mazo salió, era muy free to play, prácticamente no llevaba raras ni míticas. Era un mazo muy bueno, muy divertido, que iba bajo radar, que la gente casi no lo tenía en cuenta, pero que ganaba muchas partidas, ¿os acordáis de él? Han ido pasando los meses, ha sido un mazo que ha ido pasando a un segundo plano y cada vez lleva más raras y más míticas, y ya no es free to play, pero sigue siendo muy molón. Y la incorporación de Kalix, que salió en las secuelas de Marcha de las Máquinas, realmente le ha pegado un impulso bastante fuerte. Yo no pensé, sinceramente, ya lo dije en su momento, yo aquí me equivoqué. Yo a Kalix no le di demasiado valor y luego resulta que sí que funciona en el mazo y funciona muy, pero que muy bien. Así que vamos a probar esta versión con Kalix. Lo demás del mazo es lo típico que ha llevado siempre este mazo, por los visitantes generosos para poner contadores más uno, más uno. Los naturalistas de Hukai para poder jugar los encantamientos más baratos. Las tejedoras de armonía para duplicar habilidades. Y también para dar más uno a mis encantamientos. Kami de la Transitoriedad, que es la criatura, la win condition principal, gracias a ese arrollar que es clave para que no te lo bloqueen con tokens 1-1 que no importan. Y luego los compañeros con espíritus, que son encantamiento, te dan ventaja de cartas y generan sinergias con el resto de las cartas del mazo. Luego tenemos, en cuanto al resto de encantamientos que acompañan a la estrategia, bueno, no he dicho el Akatilda, ¿vale? Otra criatura que también es bastante útil y que se puede jugar desde el cementerio como un encantamiento, por cierto. Pero en cuanto a los encantamientos principales que lleva el mazo, son cuatro osificaciones que hacen de removal, muy importante, algún removal tienes que llevar. Cuatro reinado de la verdad de mi chico, que hace que tus criaturas peguen de 8, de 10, de 12, de lo que sea, y funciona súper bien sobre un naturalista Hukai que tiene vínculo vital, sobre un Kami de la Transitoriedad que tiene arrollar, o con una tejada de armonía en mesa para duplicar la habilidad y dar más dos, o sea, dar dos veces ese más uno por cada artefacto o encantamiento que controlas, ¿no? Bastante molón en ese sentido. Tenemos un par de copias de En Comunión con los Espíritus para buscar lo que necesitemos. Encantamiento o tierra en función de la partida en la cual estemos. Y la osadía, que esta otra carta que no vi venir, no, nunca me imaginé que esta carta fuese a jugarse. Pero más 2, más 0, arrollar y que cuando vaya al cementerio robes carta, además de ser un encantamiento barato, han hecho que esta carta se esté haciendo un hueco en estos mazos. Sobre todo funciona muy bien con Kalix. Una vez que está Kalix en mesa, cualquier encantamiento que juegues va a hacer que se dispare su habilidad. Y este es un encantamiento muy barato que te va a dejar un poquito de ventaja de cartas si lo juegas con cabeza. Cuidadito, las auras son las peores cartas del juego. Y esta es buena o se juega porque dispara habilidades en este mazo y porque al ir al cementerio desde el campo de batalla robas una carta. Ya está, por eso, ¿no? Y una copia de Iganjo que lleva esta versión en particular que me he descargado de Etherhub, como suelo hacer habitualmente. No sé por qué. Yo creo que no pega mucho, es muy buena carta, entonces tampoco va a estorbar demasiado. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora vamos a probarlo. Es un mazo que me gusta. Va relativamente bien contra todo. Creo que no es la bomba contra ningún emparejamiento, contra ningún mazo es la bomba este mazo. Pero está bien, o sea, es decir, contra todos cumple, contra todos hace un trabajo digno, un trabajo decente y es lo que más me gusta, ¿no? De la selección de encantamientos. Lo que no me gusta es que ha pasado de ser un mazo que era free to play, que era muy barato de montar, a ser un mazo muy, muy caro, con muchas raras y muchas míticas. Se puede montar de muchas formas distintas, como suele ser habitual en cualquier mazo de Magic, ¿no? Y esta versión en particular, o sea, ahora ya todas llevan Kalix, ¿vale? Pero hay un bloque de criaturas claro, que son pues estos, justo las que os he dicho antes, o sea, tal cual aquí. Por cierto, buena curva, ¿eh? Turno 1, 2, 3, está bien, nos la vamos a quedar. Tenemos un problema, que no tenemos la curva que he dicho que íbamos a tener, porque la tierra verde blanca que tenemos entra girada, y hay que jugarla, ¿vale? Necesitamos ese mana verde para el segundo turno, para hacer naturalista de Hukai. Y aunque no robemos la tercera tierra, podamos jugar el Kalix. No hay que darle muchas vueltas. Naturalista de Hukai. Esa es la jugada. Si robásemos un bosquecito, podríamos hacer Kalix más tejedora, pero no, tranquilos, que no va a pasar. Lógicamente, cuando juegas contra un mazo rojo-negro, rojo-negro agresivo, ¿eh? Y además con ahogar en Ikor. Bueno, maleza borde navaja que todavía entra enderezada. Y no sé si hacer Kalix ya este turno. Yo creo que no. Yo estoy dudando, ¿eh? Vamos a esperar un turnito más. Vamos a hacer Kami de la Transitoriedad, visitante generoso. Y ya el siguiente turno nos lanzamos. Porque si nos mata este Kami, más adelante lo recuperaremos al morir nuestros encantamientos porque acabarán muriendo, supongo. A ver si la osadía también es suficientemente osada. ¿Vale? Nos pega, bajamos a 16 vidas. De momento no es preocupante. Recluta sectario, ¿vale? No son criaturas realmente peligrosas, ¿verdad? Y subestimado tenaz. Vale, pega mucho, ¿de acuerdo? Él pega 7.
Creo que vamos a intentar. No sé si quedarnos bloqueando, ¿eh? El pega de 7. Pegamos nosotros un poquito más, salvo que nos mate las criaturas, claro, ese es el problema. Pues vamos con todo. Vamos con todo porque seguramente tengo una anticriatura si nos mate este Kami, ¿vale? Pero nosotros matamos en el siguiente turno si no nos lo mata. Ahora pega de 8, lo dejamos a 11. Y con el Kha'Lix y yo qué sé, si tenemos un poquito de suerte con el robo o lo que sea, a lo mejor le podemos matar en el siguiente ataque. Y aquí, aunque yo me esté volviendo un poquito loco, podríamos hacer un bloqueo con el visitante generoso y con la tejedora incluso, al subestimar de Tenaz, lo cual podría suponer que nos quedásemos sin criaturas en mesa. Podría ser un poquito arriesgado. Pero, si lleva esto, si lleva Ahogar en Ikor, con el Ahogar en Ikor menos 4 proliferan, no nos mata el Kami, ¿vale? Entonces. ¿Está pensándose qué? ¿Qué está pensando? No va a bloquear porque es un 3-2, se va a comer 6 y va a perder igualmente su criatura, ¿no? No tendría sentido bloquear, no hay mucho que pensar ahí. Lo que no se va a esperar es que nosotros sí vamos a bloquear. El visitante generoso ya hizo su trabajo, o sea, prefiero ahorrarme un par de vidas. Es que son 7, bajaríamos a 9. Es un mazo rojo-negro, puede tener algún elemento agresivo, alguna criatura con prisa. Me mosquea un poco este mazo Rakdos agro que está jugando nuestro oponente. Que ha hecho mana bicho, mana bicho, mana bicho. Y ante criaturas, además, le ha dado el mana para todo. Y se rindió. ¿Se rindió por qué? Porque no tenía forma de matar el Kami, supongo, ¿no? No lo he visto muy claro. Bueno, pues primera partida, primera victoria, con una mano bastante mediocrilla. Pero satisfechos igualmente. El mazo me gusta mucho. Vamos a ver si tenemos la mano buena y podemos jugar de primer turno criatura, que esta partida ha sido muy floja realmente. Podríamos haber hecho muchas más cosas. Pero nos hemos quedado un pelín atascados también de maná y tal. ¿Esto qué es? ¿Por qué me dais una carta mala? ¿Por qué no tengo cuatro copias de ese infrecuente? O si te las tengo y me sale igualmente, puede ser. Tendría cuatro, supongo. Tendré cuatro copias de todas las infrecuentes, digo yo. De New Pyrexia. Bueno, mazo bonito, mazo querido, amado por el público. Y jugamos contra alguien llamado Akinoji. O Akinoji, vamos, en español, Akinoji. Vale, volvemos a salir. Tenemos el mana verde, lo que no tenemos es ninguna carta que jugar después. Nos la vamos a quedar porque la mano está suficientemente bien, yo creo. Salimos de tierra gira de primer turno. Y de segundo turno, tejedora de armonía. Volvemos a estar en la necesidad de robar la tercera tierra que aún no tenemos. Vale, ya la tenemos, así que esto va solo, ¿no? Esto va solo. Azul, rojo, costa tallada por la tormenta. No es una combinación de colores muy habitual ahora mismo en estándar. Azul, rojo de artefactos. Qué raro, ¿verdad? Bueno, vamos allá. Tenemos Kha'Lix y sabemos cómo usarlos. Si nos mata algo, yo quiero pensar que nos mate el Kha'Lix, ¿vale? Pero bueno. Ah, bueno, por cierto, otra cosa que no he dicho antes. La osadía se lleva porque para que se dispare la habilidad de Kha'Lix, la criatura tiene que estar encantada, ¿vale? Entonces también se lleva la osadía por ese motivo, que no lo he comentado antes. Aquí el rival decide rendirse porque juega un mazo rojo azul de artefactos y ha visto que ya nos lo comíamos. No sé por qué. Un poco pronto, ¿no? Para rendirse tan rápido. Llevo ya casi 15 victorias hoy. Estoy jugando, ¿eh? Estoy jugando bastante. Lo que pasa es que como la mitad del tiempo estoy haciendo el tonto, es decir, estoy probando mazos raros y haciendo cosas extrañas. Tampoco lo veis, claro. No veis muchas de las partidas que juego. A ver, estoy jugando el metajuego, como es normal, ¿vale? Pero también estoy haciendo cosas un poquito más raras. Esta vez no salimos, teníamos, bueno, una mano que está bien, ¿no? Una mano que es suficientemente buena. Podríamos salir con el Kami de la transitoriedad para que no nos mate el naturalista de Hugai. ¿Qué es más importante, esto o esto? Es la pregunta. Monoblue. Vale, contra Monoblue. Monoblue Tempo. Mala cosa. Yo creo que da igual lo que juguemos. En cuanto tenga un mana azul, te puede subir una criatura a la mano. Puede tirar un horadar el hechizo. Sería muy complicada esta. Porque no somos muy rápidos. Entonces, considerar primer turno y segundo turno. Qué raro. Girándose, ¿vale? Le queda un mana azul. Vale, vamos con tierra. Y posiblemente lo más inteligente sea el naturalista de Hukai. Y posiblemente me lo suba a la mano, o sea que va a dar igual lo que juguemos. Pero nos permite jugar el Kha'Lix por solamente 2 de mana el siguiente turno, intentarlo con el Kha'Lix.
A ver, tercera isla. Y se gira, porque está loco. Porque sí, porque él lo vale. ¿Pero qué hace la gente? Probamos con el Calix. Osificación. Hacemos la osificación. Es que justo me he dejado la puerta abierta. Y está por ahí Lauri hablando. No sé si la habéis oído. Sí. No copiamos la osificación, pero copiamos el naturalista de Hukai. Ponemos el contador más uno y atacamos. ¿Qué es lo que he dicho? Ah, no, claro, que no está encantada la criatura. Digo, ponemos contador más uno en el naturalista de Hukai, que ya son 4-4, vínculo vital. Aquí el rival se ha vuelto loquísimo. O sea, ¿por qué ha jugado el Jin arrogante? ¿Porque está loco? ¿O porque no tenía contrahechizos en mano y ha dicho, bueno, pues lo tiro ahí? No me vuelvo a dejar la puerta abierta nunca. Sí, sin problemas. Si no hace ruido, puedes dejar la puerta abierta. Es que nunca me dejo la puerta abierta, pero como estamos en verano y hace mucho calor, pues la dejo abierta. Y justo Lauri venía del gimnasio de ponerse como He-Man. Pues en este ataque es posible que tengamos media partida, ¿verdad? Vamos a hacer el Kami antes de nada. No quiero tirar la osadía, es que nos va a salir el tiro por la culata, seguro. Nos va a subir a la mano alguna de las criaturas. No voy a jugar la osadía. Es que tienes seguro una esperanza en extinción. Nos va a subir una criatura a la mano. Vamos a perder la osadía, la criatura, el tempo y la partida. Se ha comido todo el daño, lo cual a lo mejor significa... Claro, claro, es verdad. No va a caer en la cuenta que la habilidad es cuando el Calix hace daño o una criatura encantada. Por un momento me queda ahí un poco Catacroker, así que repartimos contadores más uno, copiamos el naturalista de Hukai. La osadía me la he guardado porque seguro que tiene una esperanza en extinción en mano, me iba a subir a la mano a la criatura. O sea, habría sido un desastre, ¿vale? Si lo hubiésemos hecho. Venga, va, y vamos a jugarla en común con los espíritus a ver qué robamos. Pues más Calix. Voy a quedarme el compañero con espíritus, porque es un encantamiento que va a disparar habilidades de nuevo. De muchas cosas, y además robamos carta y le vamos a sacar más valor. Madre mía, cómo reparte Calix. Eso sí, tenemos dos tierras en mano y una osadía. Le quedan 10 de vida, nuestras criaturas ya son bastante grandes. Vale, pues ya estás fuera. Supongo que jugó este Jin un poco a la desesperada, no tenía nada. Dijo, bueno, si el Jin sobrevive y empieza a bloquear, a lo mejor... Pero claro, era poco probable que sobreviviese. Y aunque hubiese sobrevivido... Teníamos esto ya 4-4 o alguna otra criatura grande y iba a dar un poquito igual, ¿no? Bueno, ojo, no está mal, ¿eh? No está mal, pero nosotros tenemos algo mejor todavía, fijaos. Venga, osadía por aquí. Lo vamos a hacer 50-50. Osadía por aquí. Al que arrolla todo. Y ya está, ya atacamos con todo. Vale, pues se muere. Bueno, pues esta partida yo creo que el rival ha tenido un poquito de mala suerte con los robos y no ha tenido prácticamente ninguna opción contra nosotros. Además, en esta última jugada se ha vuelto a girar por completo. Una de las reglas de Mono Blue Tempo es no te gires al menos del todo, nunca, ¿no? Y lo ha hecho y nos ha regalado la partida. Venga, vamos a jugar alguna partida más, ¿no? Porque, joder, qué rápido son las partidas a veces. Vamos a jugar una partidilla más al menos, o dos. Y, a ver, el mazo me gusta, ¿eh? Es que es un mazo que me trae muy buenos recuerdos. La verdad es que Calix sí que funciona, ¿no? Poca pega, ¿no? Contra... Poca pega puedo poner a Calix. Lo que pasa es que al principio pensé que no se jugaría, porque hasta que no lo pruebas no lo ves. O hasta que no lo juega otra persona y te gana con él, no lo ves, no eres consciente de la realidad. Vale. Tres cartas blancas en mano y no tenemos mana blanco. Me la voy a quedar. Porque sale el rival, robamos carta, la probabilidad de robar un mana blanco es muy alta y aún así tenemos jugada de primer turno, jugada de segundo turno de color verde y podemos ir avanzando al menos, ¿vale? Tenemos todavía un par de turnos para robar mana blanco, ¿no? Un par de robos más, mono black. Mono black da un poco de asco, es un emparejamiento de los malos porque el rival te mata todo y cuando te lo ha matado todo te sigue matando cosas. Vamos a ver si no tiene removal ahora para el naturalista, que nos daría una ventaja muy muy buena este naturalista, si no lo mata. Porque fijaos, es que hacemos doble jugada, ¿eh? O sea, doble jugada de más buena, Calix más Tejedora de Armonía. Y tenemos un removal, ventaja de cartas. Si no mata a este naturalista, ha perdido.
Fijaos que el Calix es legendario y aún así se llevan 4 copias. Vale, pues ha perdido. No voy a jugar la osificación este turno porque tengo la esperanza. Tengo la esperanza de que. De que esto sobreviva, que el juego de criatura y que hagamos osificación y dupliquemos la habilidad de la osificación con la tejada de armonía. No ha hecho ni falta porque el rival se ha rendido. Supongo que no tiene ninguna anticriaturas y ha dicho, pues ya está. O sea, ya estaría. O sea, si no tengo anticriaturas y el rival me sale de esta manera, pues perdemos y ya está, no hay otra cosa. Venga, vamos, espérate un segundo. Sí, tenía que ser eso nada más, la única posibilidad. Vamos a jugar una partida más, que es, o sea, al final es que la gente se me está rindiendo muy fácilmente. Y ya está. Por cierto, ¿habéis visto qué camiseta tan guapa? Ah, qué mola, ¿eh? Es mi camiseta favorita. Me la regaló un seguidor y se lo agradezco muchísimo, él sabe quién es. Y siempre me ha... O sea, es una... No sé si se ve... Voy a acabar desnudando aquí, pero son todos los símbolos, todos o casi todos, todos los que había cuando me regalaron la camiseta, todos los símbolos de expansión de la historia de Magic aquí en una sola camiseta, es una pasada, y además con el símbolo de Magic, que es esa especie de mano, ¿no? Esos 5 dedos. Vale, sale el rival, la verdad es que no hemos tenido ninguna salida que yo diga, wow, qué bien, ganamos, ninguna, ¿eh? Pedro JG. Sale con azul, blanco, negro. Este emparejamiento sí que es realmente malo, realmente nefasto. Porque si es una Esper de control como la que os mostré el otro día, es solo lleva anticriaturas. Ah, vale, pues no. No lo es. No es una Esper de control, es una Esper midrange de alguna manera, con agricultora ambiciosa, ¿no? No llevaría eso si fuese un mazo de control. Bueno, nuestra única posible jugada es la Tejedora de Armonía. Y luego ya, pues a Calix. Luego no tenemos dos, nos va a matar el primero casi seguro, pues el segundo a lo mejor sobrevive y gana la partida. Y tenemos una osadía también por aquí. Anuncio de la boda. Vale. Bien, son buenas noticias, la verdad. No pensé que fuésemos a comenzar tan bien. Pensando una cosa, entre osadía y reinado de la verdad de mi chico, podemos pegarle un sopapo al rival en un par de turnos de 12 o de 15 sin que se dé cuenta, ¿eh? Si no mata ninguna de las dos criaturas ahora. Oye, y así hablamos de Tejedora de Armonía copiando el reinado de la verdad de mi chico. Es que lo mandamos a cuenta de un golpe. Esto puede pegar 10 o 15 o 20. Vamos a ver si se gira por completo. Este turno es un poco prematuro para hacerlo todavía. Fiestas del ocaso. No pone tokens, pero gana las vidas y roba carta. Oh, pobre Calix. Duró poco. Pero tenemos otro. Vale, entonces, bien, ha atacado. Pone un token. O sea, no pone un token, roba carta. Le queda un mana enderezado. Esta es la parte buena, porque yo diría que si hacemos Calix y le metemos la osadía a esa Tejedora de Armonía... Y atacamos, copiamos la propia Tejedora... ¿Copiamos la Tejedora de Armonía? Sí, yo creo que sí, ¿no? O copiamos la osadía. Se puede copiar la osadía también, supongo. Pero Tejedora de Armonía es encantamiento y mola copiarla. Así que no está nada mal, madre mía. ¿Veis qué burrada? Qué buena jugada. Qué buen turno. No, caída solar. Me lo tendría que haber imaginado que iba a llegar la caída solar. Pero, si no hubiese tenido esa caída solar, habríamos pegado ahí un buen puñetazo sobre la mesa. Vamos a hacer esto, total. Podríamos haberlo hecho antes de jugar el Calix. ¿Naturalista u osadía? Voy a quedar la osadía. Por lo de antes, ¿eh? El arrollar. El reinado de ahora de mi chico. Podés pegar ahí de 8, de 10 fácilmente. Bueno, esto es un 5-5, por cierto. Espero que lo convierta y ataque. Porque así lo podemos matar con osificación, que nos vendría de lujo. Estamos casi perdidos, ¿vale? Lo que decía, es que las Esper de control es tierra te mato bicho, y yo no pensé en la caída solar, más que nada porque no quería pensar en la caída solar. La caída solar significaba que nos frenaba completamente, ¿no? Me la voy a jugar totalmente.
Si tiene cualquier cosa, hemos perdido ahora mismo, ¿vale? Por la ventaja de cartas. Vale, de momento parece que no. Vale, pues voy a seguir. O sea, yo aquí ya me la juego. Me estoy tirando a la piscina completamente. Vale, puedo... Ah, no. No puedo pagar cuatro más. Pero él no puede convertir esto, así que atacar, atacamos. Vale, necesita un removal masivo, sinceramente, ahora sí. Quiere no perder la partida. Y yo creo que copiar la osadía tampoco es mala idea. O copiamos la osadía, o copiamos el naturista de Hukai. Voy a copiar la osadía. La ponemos sobre el naturista de Hukai. Y además se vuelve a disparar de nuevo la habilidad del Calix y volvemos a robar carta. Me gusta este 5-3 Arroya, que se ha quedado aquí en mesa. Una pena que no se haya contrarrestado la verdad de mi chico, porque era casi nuestra... No, venga, hombre, qué pesado, vete por ahí. Qué asco das. Bueno, al menos robamos dos cartas con las osadías. Es verdad, es verdad. ¿Dónde están mis kamis? Qué bien nos habría unido un kami, ¿eh? Pero ha estado muy tímido el kami. Necesito que convierta esto y ataque para poder gastar las osificaciones y matárselo. ¿Vale? Él está con dos cartitas en mano. Lo único que tiene es este potencial 5-5. ¡Buah! Ahí ya sí que se acabó. Esta carta es demasiado buena. No tenemos nada contra ella. No tenemos nada contra ella. ¿Esto es cuando se juega? Sí. Cuando se lanza el hechizo, ¿no? Cuando entra en juego. Así que no ponemos contadores +1/+1. ¡Joder! Venga ya, otra caída solar. Y esto tiene ya 6 contadores. Nada, buena partida. No hemos podido con este emparejamiento. Era muy malo. Este emparejamiento sí que es malo. Los mazos que solamente llevan anticriaturas te matan todos los bichos con un kami. Pero es que no nos han salido los kamis. Habría dado igual el kami porque al final nos ha acabado tirando un adiós y nos ha exiliado también los cementerios. Derrota. Humillante derrota. Nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.